Show de goles de la fecha número 13 del torneo de apertura. Aquí está la victoria de Fénix, 1-0 frente a Cerro Largo. Cecilio Waterman, el panameño, en tiempo de descuento. Fénix 1, Cerro Largo 0 en el estadio Uvilla. Empate 1-1 entre Sudamérica y Defensor Sporting en el Castro Martínez, la guarda de San José. Gonzalo Malán, la apertura para el equipo del turco Apud. Y luego de este desborde de Ceballos va a llegar el empate para el equipo del debutante Fernando Curuchet. El que lo hace es el Nacho Rizzo. Empate en San José. Un partido que también tuvo muchos goles fue la igualdad entre Liverpool y Miramar Misiones. 2-2. Aquí está Rodrigo Aguirre. Minuto 8, la apertura para el equipo de La Cuchilla. Pero va a llegar la reacción del equipo del Gaucho de los Santos. Sebastián Pérez es el que encuentra la pelota contra el segundo palo y la manda al fondo del arco. 1-1 estaba el encuentro en Belvedere, en La Cuchilla. Aquí está el gol del rifle. Walter Gerardo Pandiani toca la pelota al fondo del arco. Miramar 2, Liverpool 1. Pero va a llegar la igualdad. Paulo Pezzolano de penal decretó el definitivo. Liverpool 2, Miramar Misiones 2. River Plate y el tanque Sisley igualaron 1-1 en el Saroldi. Álvaro Alejandro Melo, el 1-0 para el equipo fusionado. Y el empate, Lucas Olaza a los 35 del segundo tiempo. Empate en el Prado de Montevideo. River es líder al igual que Nacional. Goleada de Rentistas, 3-0 frente a Danubio. Aquí está Gabriel Costa, minuto 25, la apertura para el equipo del Fito Barán. Y luego van a llegar dos tantos de David Teráns. El primero en el minuto 32, ya en pleno segundo tiempo. Y el segundo, dos minutos más adelante. Corría el 34, así ganó el Bicho Colorado, que da un paso importante en la tabla del descenso. Le ganó a Danubio. 3-0 en Jardines. Danubio se alija de las principales colocaciones del torneo. Otro partido que tuvo 6 goles fue el empate entre Racing y Wanderers. El chapita Sergio Blanco, el 1-0 para el equipo bohemio. Rodrigo Brasesco de cabeza empataba el partido en la mañana de Sayago. 1-1 estaban Racing y Wanderers. Luis Gorosito de penal adelantaba al equipo de Sayago. 2-1 estaba ganando Racing. Aquí está el empate. Otra vez el chapita Sergio Blanco, número 11 en su camiseta, y así lo festeja. 4 goles teníamos en la mañana del domingo. Otra vez pasa de largo el equipo de Sayago por el amigo de Rodrigo Brasesco y llega el hat-trick. Aquí está el chapita Sergio Blanco otra vez. 3-3 empataron Racing y el Montevideo Wanderers. Nacional ganó y llegó también a la punta del torneo de apertura, al igual que River, con este gol de Iván Alonso. Nacional 1, Cerro 0. Con estos resultados, la tabla del torneo de apertura es comandada por River y Nacional con 27 unidades. Danubio tiene 26, Rentistas 23, Liverpool 22, El Tanque y Wanderers 21. Peñarol y Sudamérica 16, Defensor Sporting 15, Racing 14, Cerro 13, al igual que Cerro Largo. Fénix y Miramar Misiones 11 unidades, último Juventud de las Piedras con 10 puntos. En la tabla del descenso, el más complicado es Miramar Misiones con 22, Sudamérica tiene 32, Cerro Largo 40, Rentistas 46, Cerro 48, Juventud 50 y Fénix, al igual que Racing, 51. Aquí está la fecha número 14 y la penúltima del torneo de apertura. Marca estos partidos: Rentistas Sudamérica, Wander Defensor Sporting, Peñarol Liverpool, Fénix Cerro, El Tanque Sisley Danubio, Racing River Plate, Juventud Cerro Largo y Miramar Misiones Nacional.